a su programa consultorio fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Roter Banel. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que muy poca gente conoce, un tema que existe la posibilidad de hacerlo, un tema que no es muy sencillo, que conlleva complicaciones y que por ello poca gente sabe que se puede utilizar. Vamos a hablar de la compensación de créditos en materia de impuesto al valor agregado. La única forma de pagar, piensan muchos que el impuesto al valor agregado es a través del pago. Y no, existe la posibilidad de pagar este impuesto a través de una compensación de créditos en materia de impuesto al valor agregado. Vamos a empezar con el tema que es el impuesto al valor agregado. ¿Cómo voy a extinguir mis obligaciones en materia de impuesto al valor agregado? La más común es el pago. Pero antes de hablar de cómo extinguir un crédito fiscal en materia de impuesto a valor agregado, valdría la pena poner un poquito de antecedentes. Eh, hay que recordar que durante muchos años existía la forma de eh, compensación y en, al empezar este sexenio eh, se modifican las disposiciones fiscales y se establece que ya no existe la compensación universal. El impuesto, todos los impuestos tienen que ser pagados o compensados con el mismo impuesto. Eh, si me voy un poquito más atrás, hablemos de que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se causa por el consumo, por el consumo de bienes y servicios. no es un impuesto que grava a la utilidad o al incremento patrimonial de un contribuyente. para eso está el impuesto sobre la renta. hablando de impuesto al valor agregado, hay que contemplar que al impuesto que yo traslado, es decir, el impuesto que yo cobro, a mis clientes por los bienes que le vendo o por los servicios que le presto, contra ese impuesto al valor agregado yo puedo acreditar ya sea el impuesto que yo haya pagado a proveedores, a proveedores nacionales, o bien el impuesto que yo haya pagado en la aduana por importaciones de bienes o servicios. Contra, y la diferencia que resulta es lo que yo tengo que pagar. Vale la pena mencionar que el impuesto al valor agregado es un impuesto que tiene tasas del 16%, del 0%, y hay actos que están exentos. No solo eso, también tenemos estímulos fiscales en la región fronteriza norte y sur del país, en el que el impuesto a valor agregado se reduce en un 50% cuando los bienes o servicios son entregados o prestados en esa región. Y entonces podríamos hablar, y entre comillas lo pongo, podríamos hablar de un 8%, que en realidad esa tasa como tal no existe. Lo que hace es una reducción del impuesto al valor agregado en un 50%. También algunas gentes llegan a comentar que el impuesto al valor agregado existe una tasa del 4%. Esto es completamente falso, porque además de esa tasa del, esa tasa del 4%, se da en el transporte aéreo internacional o en el transporte aéreo a las regiones fronterizas de nuestro país. No es cierto que exista un 4%. Lo que existe es que en la ley del impuesto al valor agregado se establece que en el caso de transporte aéreo internacional se considera que el 25% del servicio se presta en territorio nacional cuando el bien o servicio, eh, cuando esa, ese transporte aéreo inicia en territorio nacional aun y cuando sea de ida y vuelta. A ver, quiero aclarar un poquito esto. ¿Qué sucede si yo compro un boleto de avión México-Tijuana o un boleto de avión México-San Antonio-Texas? Lo que me van a cobrar de IVA y lo que mucha gente dice es que me van a cobrar el 4% y no es cierto. Lo que me van a estar cobrando es sobre el 25% de este servicio, me van a cobrar el 16% y el resto, el 75%, se considera... Un servicio de exportación a tasa cero. Lo mismo pasa si yo mando mercancía de México hacia el extranjero. Me van a considerar que el servicio se considera prestado en territorio nacional al 25%, pero solo cuando mando mercancía de la Ciudad de México o de cualquier parte de la República hacia nuestras zonas fronterizas norte y sur o hacia el extranjero. En este caso, el IVA que yo voy a cobrar es el 4% aparentemente, pero es realmente el 16% sobre el 25% del servicio. Si lo hago al revés, y hay que recordar que el orden de los factores no altera el producto, si yo multiplico el 16% por un 25, me da una tasa del 4%. Contra estos IVAs que yo cobro, llámese al 16% sobre el 100% de la operación al 16% reducido en un 50% porque es un servicio o una, una mercancía enajenada en las regiones fronterizas norte y estoy sujeto al estímulo fiscal, o al el, el 16% sobre el 25% o al 0%, puedo acreditar el IVA que me hayan trasladado a mí, que me hayan cobrado, que yo haya pagado a terceros o haya yo pagado en la mercancía de importación. Contra ese impuesto que yo traslado voy a poder acreditar el impuesto al valor agregado que yo haya pagado o el impuesto al valor agregado que me hayan cobrado en la aduana por la importación. A la hora de hacer la resta entre los actos, entre el IVA que yo cobré y el IVA que yo pagué, se genera un saldo a favor o se genera un impuesto a cargo. Por otro lado, hay actos o actividades que están exentas de impuesto al valor agregado. Es decir, si yo enajeno, eh, alimento, eh, perdón, si yo enajeno eh, libros o revistas, está, esos eh, enajenación de libros o revistas se encuentran exentas de impuesto al valor agregado y entonces lo que va a suceder es que el IVA que yo pagué para comprar esos libros, revistas o periódicos no me lo puedo acreditar forma parte de mi costo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los médicos que prestan servicios y que sus consultas están exentas o las escuelas que realizan actos o actividades exentos. Estos, el IVA que pagan, no lo pueden acreditar. El problema se complica cuando estoy en un tipo de negocio que realiza actos grabados al 16%, al 0% y a la vez exentos. Hablemos de una de esas tiendas que tienen restaurante y que además de tener restaurante tienen farmacia y que además de farmacia venden libros, periódicos, revistas y adicionalmente a ello le podemos agregar que venden otros muchos productos como pudieran ser, no lo sé, eh, discos, pueden ser... Eh, cuestiones de perfumería, pueden ser cuestiones de otro tipo que están grabados al 16%. Este tipo de empresas lo que tienen que hacer es identificar las erogaciones que realizan y el IVA que pagan a los proveedores con los actos o actividades que realizan. Es decir, si yo eh, tengo en mi negocio un restaurante y además vendo medicinas y además vendo libros, por eh, lo que vendo en el restaurante voy a estar cobrando IVA al 16%. Por lo tanto, si yo compro platos, cubiertos, vasos, empaques para que se lleven la comida, esos, esas erogaciones se identifican con un acto al 16% eso significa que ese IVA lo puedo acreditar en su totalidad. Si vendo medicinas y esas medicinas están a tasa cero de IVA, el IVA que yo pague para la, compor, la compra venta de esas medicinas que yo pague a mis proveedores, aunque en la propia medicina no me van a cobrar el IVA porque me van a estar cobrando un IVA tasa cero, pero puedo pagar un IVA probablemente déjame inventar por unas bolsas para que la persona se lleve eh, su medicina eh, y entonces ese IVA de esas bolsas se, se identifica plenamente con medicinas porque además son bolsas específicas déjame soñar un poco que se identifican exclusivamente con medicinas no le puedo poner otra cosa estoy inventando entonces ese IVA lo puedo identificar con la venta de medicinas y entonces ese IVA me lo acredito en su totalidad. Para efectos de los libros, los libros cuando me los vende la editorial, para ellos es un acto que está agravado a la tasa del 0%, entonces no me cobraron IVA. Pero quiero suponer que yo mando ponerle celofán a todos los libros para que la gente no los pueda maltratar. Ese celofán que yo gaste para poder vender los libros y que estén siempre en condiciones óptimas y no se maltraten, tiene un IVA. Ese IVA se identifica plenamente con libros que no causan impuesto al valor agregado, están exentos de impuesto al valor agregado y por ende el IVA que yo pague no lo puedo acreditar. Ese IVA me lo, tengo que, lo tengo que considerar como parte de mi costo de la venta de los libros. Adicional a todo esto, tengo otro problema. Tengo el IVA de la luz, del servicio de telecomunicaciones o internet. Tengo el IVA probablemente de los honorarios, de la renta. Y yo no puedo identificar estos IVAs que yo pagué con un acto en particular. Yo no puedo decir, la renta la pago solamente para vender actos grabados al 16%. La luz solamente es para actos al 0%. Eso no lo puedo determinar. Todos esos son IVAs que se llaman no identificados. Y entonces tendré que determinar una proporción mes con mes de cuánto representa el, el, el total de actos exentos respecto al total de actos realizados, la suma de exentos y grabados. Y en ese porcentaje que, me, que resulte tendré... Que multiplicarlo, aplicárselo al IVA, multiplicar el IVA que no pude identificar con un acto, llámese al 16, al 0 o exento, por el, este, por el IVA que yo pagué a esos proveedores y ese resultado no lo voy a poder acreditar. En resumen, tendré un IVA trasladado menos un IVA acreditable identificado con el 16% que sí puedo acreditar, menos un IVA identificado con actos grabados al 0% que sí puedo acreditar, y un IVA en una proporción que no pude identificar, y me va a dar, como ya había yo comentado, un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Y la diferencia, si es un impuesto a cargo, pues tendré que enterárselo a la autoridad. Y aquí es donde viene el punto más importante. Ese entero a la autoridad tiene que realizarse mediante un pago. Transferencia electrónica de fondos o puede realizarse mediante una compensación. Y el tema importante el día de hoy es hablar de esa compensación de créditos contra impuesto al valor agregado. La mayoría de la gente me dice: Es que Salvador, no hay forma de pagar el IVA más que de, de cancelar mis créditos fiscales, mis deudas con el fisco en impuesto al valor agregado más que el pago. Y no, existe el pago, existe el acreditamiento y existe la compensación. Ya platiqué yo del acreditamiento del IVA eh, que yo pagué a proveedores, pero pudo haberse dado el caso que en algún mes tuviera yo un IVA a favor. Ese IVA a favor, ¿cómo lo voy a poder recuperar? Ese IVA a favor, ¿lo puedo recuperar? Llámese con acreditamiento o llámese una compensación. El acreditamiento es un, eh, la aplicación de un saldo a favor de un mes contra el IVA a cargo de otro mes. En este caso, ese saldo a favor no se actualiza, se aplica de manera histórica. En el impuesto al valor agregado, lo más común es este acreditamiento, porque es simple y sencillamente decirle a la autoridad, tengo un saldo a favor en la declaración de un mes, ese saldo a favor de la declaración de ese mes, eh, te lo acredito contra el saldo a cargo de este mes y o no pago nada o te pago la diferencia o no te pago nada y todavía me sigue quedando un saldo a favor que puedo acreditar en meses siguientes. Esa es la mecánica del acreditamiento. La compensación es un proceso un poco más complejo. La compensación es cuando existen saldos a favor, y en, un, en este momento platico un poco de impuestos sobre la renta para después regresarme a la compensación en materia de impuesto al valor agregado. En, en el impuesto sobre la renta no existe el acreditamiento del saldo a favor, existe la compensación del saldo a favor. Eh, si yo tengo un saldo a favor de impuestos sobre la renta, para poderle pagar a la autoridad un pago provisional o un impuesto anual a cargo, tendré que utilizar un mecanismo de compensación. La diferencia, y me vas a decir, Salvador, es lo mismo. Un acreditamiento y una compensación es lo mismo. Simple y sencillamente le digo a la autoridad: Tengo un saldo a favor de IVA, lo acredito contra un saldo a cargo de IVA. Tengo un saldo, un saldo a favor de impuestos sobre la renta, lo compenso, lo resto contra el impuesto al valor agregado a cargo. Y no, no es tan simple porque en este caso eh, tiene que entrar una compensación si estamos hablando de impuestos sobre la renta. Y esa compensación durante muchos años era la presentación de un aviso. Hoy, con la información que cuenta la autoridad, con la los avances tecnológicos, la autoridad tiene identificados esos saldos a favor y yo tendré y hoy simplemente le digo estoy compensando un saldo a favor. Pero la compensación en materia de IVA de saldos a favor no existe a menos de que estemos hablando de un impuesto al valor agregado que tenga yo un pago de lo indebido. ¿Qué significa esto de un pago de lo indebido? Resulta que en materia de IVA, yo en alguna declaración presenté mi declaración y pagué una cantidad que no tenía por qué haber pagado. No tenía que haber por qué haberla pagado, puesto que ese impuesto al valor agregado a lo mejor se me olvidó acreditarme algo. O calculé mal. Calculé un IVA. Y declaré un IVA cobrado que no había yo cobrado y presento una declaración complementaria, donde le digo a la autoridad, perdón, autoridad, me equivoqué. Este es el IVA que realmente cobré, este es el IVA que realmente acredité. Resulta que lo que ya te había pagado, pues te pagué de más. Y en ese momento presento una declaración del pago de lo indebido. Ese importe no significa que exista un saldo a favor por un acreditamiento de más, sino que simple y sencillamente lo que sucedió es que yo pagué IVA que no debía haber pagado. Para recuperar ese impuesto al valor agregado, tengo que proceder a realizar una compensación. Y este procedimiento cambia, este procedimiento se hace de manera diferente. Primer, primer dato que vale la pena mencionar. Tengo que revisar que efectivamente tenga yo ese impuesto a mi favor, no como saldo a favor, sino como un pago de lo indebido. Te recomiendo que tengas a la mano esa declaración de ese mes en el que pagaste lo indebido. Uno. Dos. Verifica que no haya prescrito la obligación de la autoridad de devolverte ese saldo a favor. Hay que recordar que esta prescripción se da a los cinco años de presentada la declaración, donde se manifiesta el saldo a favor. Déjame inventar. Resulta que en el año 2018, yo como contribuyente presenté una declaración de, de impuesto al valor agregado del mes de mayo del 2018, y hoy tengo un impuesto al valor agregado que tengo que pagar. Si hoy estoy en el, en el mes de noviembre del 2023 y tengo que presentar una declaración de IVA del mes de octubre del 2023 y tengo un pago de lo indebido que no he compensado de octubre del, de, de, perdón, de mayo del 2018, te tengo una mala noticia. ya transcurrieron cinco años desde la fecha, en la que se presentó esa declaración. Probablemente tu declaración de mayo del 2018 la presentaste en junio del 2018, pero la declaración complementaria la presentaste en septiembre del 2018. De septiembre del 2018 a noviembre del 2023 ya pasaron más de cinco años. Recuerda que el impuesto al valor agregado se causa por meses. Cada mes es independiente uno del otro. Esto significa que los cinco años de prescripción van venciendo mes a mes, no hasta que se presenta la declaración anual, como es el caso del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ojo, tú presentaste tu declaración anual, perdón, tu declaración de IVA del mes de mayo del 2018 en junio del 18. Y al cierre del año, te das cuenta y a la hora de amarrar tus cifras y hacer tus conciliaciones entre el impuesto sobre la renta y el IVA y todo lo demás, te das cuenta para presentar tu declaración anual del 2018. En, en febrero del 2019, te das cuenta del error que hay en tu declaración de mayo del 18 y presentas en marzo del 2019. Una complementaria a la declaración de mayo del 18, en donde manifiestas un pago de lo indebido. Entonces, ese pago de lo indebido que tú manifestaste en marzo del 2019, al día de hoy, noviembre del 2023, que vas a presentar, vas a querer compensar ese pago de lo indebido contra el IVA que vas a tener que, que tienes que enterar de octubre del 23, no ha prescrito. ¿Por qué? Porque no han pasado cinco años desde la fecha en que presentaste la declaración complementaria de mayo del 18 en marzo del 19 o en febrero del 19. Estás a unos meses de que prescriba. Por lo tanto, sí puedes utilizar ese pago de lo indebido para pagar el impuesto al valor agregado en esa complementaria del mes de octubre del 2023. Vale la pena que revises tu contabilidad. Tienes registrado en tu contabilidad ese impuesto al valor agregado que pagaste, que no debiste haber pagado. No han pasado más de cinco años desde la fecha en que se presentó la declaración donde se manifestó el saldo a favor. Puedes usarlo. Y para ello te recomiendo que voltees a ver el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que te dice en principio que se puede pagar el impuesto al valor agregado no solamente o cualquier impuesto no solamente mediante el efectivo o la transferencia, puedo cancelar o dar por cumplida mi obligación de entero del impuesto mediante un procedimiento de compensación. Pero la compensación tiene que ser del, un, del mismo impuesto contra el mismo impuesto y con impuestos que sean a mi cargo. Es decir, no puedo compensar un saldo a favor de impuesto al valor agregado o un pago de lo indebido de impuesto al valor agregado contra retenciones de salarios o contra retenciones de honorarios o retenciones de impuesto al valor agregado. Tiene que ser la compensación, se tiene que hacer de un impuesto a mi cargo, para, para pagar un impuesto a mi cargo, de un saldo a favor de ese mismo impuesto. Es decir, IVA con IVA, renta con renta, jeps con jeps. No se pueden mezclar. Me vas a decir, Salvador, pero de todas maneras son sumas de dinero y el dinero es dinero. Yo puedo utilizar el dinero para comprar lo que yo quiera. Sí, cuando existía la compensación universal hasta el año 2018. Hoy no. Hoy la ley te dice puedes compensar saldos a favor o pagos de lo indebido, de un, de solamente de un, del mismo impuesto contra el mismo impuesto. Y si son saldos de, pagos de lo indebido de impuestos retenidos tendrían que ser contra impuestos retenidos, pero del mismo origen. Es decir, no puedo compensar un pago de lo indebido de ISR de salarios contra un pago de un debido por retenciones de ISR por honorarios, o por arrendamiento, o por reciclo, o por dividendos. Tienen que ser siempre de la misma naturaleza. Y vas a volverme a decir, Salvador, pero el ISR es ISR. Y que tenga diferentes connotaciones, sí. Pero hoy el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación es perfectamente claro. Y dice. Que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán eh, optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Es decir, impuestos o la renta a mi cargo contra impuestos o la renta a mi cargo. Es decir, impuesto al valor agregado a mi cargo contra impuesto al valor agregado a mi cargo no se vale las compensaciones entre conceptos distintos. Por ende, el impuesto al valor agregado, y como bien se llama el programa del día de hoy, que es compensación de créditos en materia de IVA, puedo compensar contra el impuesto al valor agregado que yo tenga que pagar aquellas cantidades que tenga a mi favor. Pero no por saldos a favor, porque ese se acredita, sino por aquellas cantidades que tenga a mi cargo por pagos de lo indebido. Obviamente, esta va a ser la, la forma de poder utilizar esos pagos de lo indebido. Pero como bien comenté, es no se te olvide que tienes esos saldos a favor. Identifícalos. Y a la hora de tener esos, esos, esos importes identificados, ten a la mano un papel de trabajo, una declaración que te diga, esto existe. ¿Para qué? Para que tú puedas presentar la compensación. Esa compensación no va a ser tan fácil y ahorita que regresemos de esta segunda pausa, vamos a comentar cómo se hace esta compensación, qué hay que considerar en esta compensación y... Qué es lo que va a proceder la autoridad en este tipo de compensaciones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para platicar de todos estos temas de la compensación contra el impuesto a la renta. Déficit, con José Silvestre Méndez. Sobrepeso y obesidad en México. Los problemas de la alimentación en el mundo y en México en particular son muchos. Van desde el hambre que padecen muchos seres humanos, pasando por la desnutrición, la subalimentación, llegando al sobrepeso y hasta la obesidad. En este programa nos referimos al sobrepeso y a la obesidad que padecen muchos mexicanos y que se ha convertido en un problema de salud pública. Sobrepeso significa tener un peso corporal mayor al que se considera normal o saludable, de acuerdo con la edad, la estatura y el género. El sobrepeso puede ser por exceso de grasa. El sobrepeso se calcula con base en el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre el peso y la estatura. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros cuadrados, es decir, elevándola a la segunda potencia de una persona. Si el resultado del índice de masa corporal es de 25 a 30, se considera que la persona tiene sobrepeso. Si el índice de masa corporal es superior a 30, entonces la persona padece obesidad. Si es menor de 25, es una persona normal o saludable en términos de estos elementos que estamos comentando. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de padecer enfermedades mortales como la hipertensión y la diabetes. Además, más de que tienen elevados índices de triglicéridos y colesterol que les producen y provocan otras enfermedades. El problema de personas con sobrepeso y obesidad en nuestro país es crítico. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud 2018, en México del total de adultos de 20 años y más, 39% tienen sobrepeso y 36% obesidad, es decir, el 76% 5.2%, mientras que en el caso de los niños de 0 a 4 años el 22% tiene riesgo de sobrepeso y de 5 a 11 años más del 35% muestran esta condición. Esto significa que tres cuartas partes de la población adulta padece alguno de estos problemas de salud que tiende a agravar la morbilidad y mortalidad por las enfermedades asociadas a esta condición. En el caso de los niños se observa que el problema va en aumento porque no hay buena condición de alimentación en muchos hogares. No hay una cultura de la alimentación y por lo tanto compran lo que les ofrece el mercado y para lo que les alcanza. El aumento de la oferta de comida chatarra que no proporciona ningún nutriente no se detiene. Se siguen consumiendo este tipo de productos por toda la población, pero en especial por los niños. Como señala la encuesta en SANUT, el problema empieza desde la primera infancia. Cerca de la cuarta parte de niños de 0 a 4 años padecen sobrepeso y en consecuencia tienen riesgo de ser obesos, más grandes como lo demuestran los datos de la encuesta, donde más de 35% de los, de los niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso, problema que se agudiza en la adolescencia. El problema del sobrepeso y la obesidad en México representa una bomba de tiempo que desborda los sistemas de salud tanto público como privado, ya que cada día se atienden más casos de personas, incluyendo niños que acuden por problemas de salud asociados a sobrepeso y obesidad. Aunque se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno, instituciones y organizaciones no gubernamentales para contrarrestar el problema de sobrepeso y obesidad, es necesario no bajar la guardia y redoblar los esfuerzos en todas direcciones para lograr que todos los mexicanos tengamos acceso a una dieta saludable, una dieta balanceada con los nutrientes necesarios de acuerdo con nuestra edad, género y talla. El gobierno de la Cuarta Transformación debe garantizar el derecho a una alimentación nutritiva para todos los mexicanos, especialmente para la población más vulnerable en la que se encuentran los niños, las personas de la tercera edad, la población rural, los habitantes de los pueblos originarios, así como la población urbana sometida a los dictados de la publicidad engañosa de muchos productos chatarras. Urge un plan alimentario. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa para seguir platicando de la compensación de eh, créditos en materia de impuesto al valor agregado. A ver, yo tengo un pago de lo indebido. De inventemos ya no hasta marzo del 18 porque, o mayo del 18 porque nos vamos a ir a los 5 años y estamos en mucho riesgo de perder esa cantidad y, y, y meternos en problemas. Hablemos de un, de un pago del indebido del año 22, del año 21 o por qué no del mismo año 23. Hablemos de un pago del indebido reciente. Y resulta que en este momento tengo una cantidad a pagar. Y quiero utilizar el, para pagar ese impuesto al valor agregado, ese IVA que yo tengo de un pago de lo indebido. Vayamos, supongamos que el pago de lo indebido es de enero del año 2023, y quiero utilizar ese pago de lo indebido de enero del 2023 presentado en una declaración de febrero. No, febrero no, tendría que ser un poquito después porque primero presenté mi declaración normal de febrero y luego presento una declaración de pago del indebido corrigiendo la declaración original del mes de enero, donde le digo a la autoridad que, perdón me equivoqué, pero te pagué 200 mil pesos de IVA de más en el mes de enero que presenté en febrero. Hoy, abril del 2023, presento mi declaración donde digo: Tengo 200 mil pesos a mi favor. Va a ser muy raro que la cantidad así sea de tan cuadrada y tan exacta, ¿eh? 200 mil pesos. Pero bueno, eh, pongámosla así para hacer las cosas un poquito más sencillas. Yo que quiero presentar mi declaración de noviembre del 2023, estoy viendo que va a salir. Eh, con un IVA a cargo de 150 mil pesos, por poner una cifra. Lo que yo tengo que hacer es, punto número uno, saber cuándo presenté mi declaración del pago de lo indebido. No cuándo lo pagué, cuándo presenté la declaración del pago de lo indebido. Si estoy hablando de la declaración del mes de enero, que se presentó la normal en febrero y que a lo mejor en abril presenté la declaración del de la autoridad, perdón me equivoqué y te pagué 200 mil pesos de más. Entonces, esos 200 mil pesos yo los voy a actualizar desde abril del año 2023 hasta el mes de noviembre del año 2023, porque mi declaración la voy a presentar en diciembre. Y la última inflación que conozco, si es más allá del 10 de diciembre, será la de noviembre. O si lo estoy presentando en los primeros días de diciembre, pues tendré que actualizarlo a octubre porque es la última inflación que conozco. Para ello... Tendré que dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de octubre o noviembre del 2023 entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril del 23, porque en abril presenté la declaración donde manifesté el pago de lo indebido. Esa división me va a dar un factor. Por favor, recuerda que el Código Fiscal de la Federación me establece que cuando yo determine factores. En materia fiscal, en cualquier materia fiscal, hablemos de Seguro Social, de pagos provisionales de ISR, de cualquier factor se toman esos factores hasta diez milésimo y no se redondea. Entonces, si ese factor me diera 1.039825, pues tendrá 1.0398. Aunque me dé 1.039825, me dé 1.039899, se queda en 1.0398 hasta diez milésimo. Y entonces, si yo tenía 200 mil pesos en abril y la inflación de abril estoy inventando y además la estoy poniendo muy alta porque de abril a, a noviembre no creo que se dé un 3.98 en las condiciones actuales. Pero déjame inventar. Son. 200 mil pesos por 1.0398 y ese es el importe que tengo derecho a compensar. Y entonces yo le voy a decir a la autoridad, autoridad, te tengo que pagar 150 mil pesos de IVA del mes de noviembre, pero tengo un pago de lo indebido del mes de abril. Ese pago de lo indebido del mes de abril lo multiplico por 1.0398, los 200 mil pesos, y el resultado es lo que puedo utilizar para pagarte. Pero como nada más te debo 550 mil pesos, ya no te pago nada, autoridad, y me queda todavía una cantidad a mi favor que puedo utilizar en cualquier declaración subsiguiente, o te lo puedo solicitar en devolución, a autoridad, ya es mi derecho. O bien cambiemos la cifra del saldo a favor del pago de lo indebido. Supongamos que eran 100 mil pesos y que el impuesto que yo tengo que pagar este mes son 150 mil. Entonces, si la inflación, vuelvo a insistir, fuera abril-noviembre 3.98%, es decir, mi factor es 1.0398, multiplico 100 mil. Por 1.0398 me da 103,980 y en lugar de pagarle al fisco 150 mil pesos, le digo 150 mil menos 103,980 y le pago los 46 mil y eh, 46 mil pesos que faltan y mi crédito quedó pagado. Ahora, aguas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una compensación de este tipo, lo primero que tienes que ver es que el, la autoridad tenga identificado que tienes ese pago de lo indebido. La autoridad para poder, para que tú puedas proceder a una compensación, tiene que verificar y eso lo hace una computadora que tengas una declaración en la que hayas manifestado un pago de lo indebido. Para ello es importante que tengas a la mano y que te asegures de tener muy bien y que no te equivoques a la hora de capturar en el, en el aplicativo para la presentación de la declaración el día exacto, día, mes y año en que presentaste la declaración complementaria con el pago de lo indebido. Dos, que tengas el número de folio perfecto, que no te equivoques. No, por favor, cuida sobre todo los ceros porque mucha gente se equivoca y los pone como O mayúscula. Los folios de las presentaciones de las declaraciones ante la autoridad no tienen letras, son puros números. Y teclealo bien, por favor, no seas como un servidor que es disléxico y en lugar de poner 98, pone 89. No se vale. Hay que capturarlo y hay que verificar que esté bien. Si tú pones un dato incorrecto, te equivocaste a la hora de capturar el número de folio de la declaración, la fecha de la declaración y a qué mes corresponde esa declaración. El aplicativo te va a decir, no tengo ningún saldo a favor de esa declaración que puedas compensar. Si lo pones bien, seguramente el aplicativo te va a decir, ah, sí, ya identifiqué que me presentaste una complementaria. Obviamente, te va a pedir el número de folio y la fecha de la presentación de la complementaria en la que tú manifestaste el pago del indebido. Si, pero, si pones el número de folio, el mes, y la fecha en que presentaste la declaración normal donde pagaste, te va a decir, no tengo ningún saldo a tu favor. Si lo estás haciendo bien y de todas maneras la, el aplicativo te dice que no tiene ninguna cantidad a, a su favor en esa declaración, que puede suceder, ¿eh? ya, ya ha sucedido, que estoy viendo que lo estoy haciendo bien, dice en declaración del mes de enero del 2023, complementaria, presentada el Día del Niño, el 30 de abril del año 2023. El número de folio está perfecto, no me equivoqué, Salvador, y me dice que no tengo una cantidad a favor, que no lo identifica. Por favor, te voy a pedir que si eso sucede, les saques una captura de pantalla donde te está dando esa información, lo guardes y te metas al portal del SAT. A aclaración y presentes un caso de aclaración. Autoridad, tengo esta declaración complementaria. Aquí está la declaración complementaria. Le vas a anexar la declaración complementaria. La declaración complementaria de impuesto a valor agregado. ¿Dónde te dije que había, tenía yo un pago de lo indebido de 100 mil pesos del mes de enero del 2023? Que presenté el 30 de abril con tal número de folio. Tengo un, un pago de lo indebido. Estoy queriendo hacer la compensación y el aplicativo, aquí está el recorte, no me permite o me dice que no, ten, que no tiene identificado ese saldo. Te pido por favor revises y me habilites que sí tengo el, el, el pago del indebido para hacer la compensación. Obviamente esto significa que tu contabilidad, que tus cifras tienen que estar siempre con un dinamismo tal que te permita identificar en los primeros días del mes que tienes que vas a salir a pago y que vas a tomar esa opción. ¿Para qué? Para que el contador entre al portal, verifique que si te permite hacer la compensación y si no metas el caso de aclaración lo más rápido posible para que antes de que se venza el plazo para presentar la declaración, tú tengas ya habilitada esa posibilidad. Ahora bien, Vamos a suponer que sí te dejó o metiste tu caso de aclaración y ya te lo habilitó. Presentada la compensación, no quiere decir que ahí se acabó todo. No. La autoridad, en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, tiene la facultad de pedirte que, y que revisar a ver si es cierto. ¿De veras tienes un pago de lo indebido? En ese momento tú estás abriendo la puerta para que la autoridad verifique si efectivamente tienes ese derecho a ese pago de lo indebido. La autoridad cuenta con un plazo a partir de que presentes el aviso de compensación, un plazo para solicitarte información y esa inform ese plazo que tiene la autoridad para pedirte esto son... Aproximadamente 20 a 25 días hábiles. Ahorita verifico la cantidad de los días exactos. Para que una vez que tú presentas tu aviso de compensación, la autoridad diga, ah sí, a ver, vamos a ver, déjame ver si es cierto. Y entonces te puede mandar un requerimiento de información donde te dice: Tú dices que tienes un pago del debido dinero, ¿verdad? Sí. Perfecto, demuéstrame que efectivamente lo tienes. Pues, autoridad, aquí está la declaración. No, 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 espérame. Demuéstrame que el IVA que trasladaste es correcto y no me estás omitiendo IVA trasladado. Demuéstrame que el IVA acreditable es acreditable, que efectivamente lo pagaste y que cumple con todos los requisitos de acreditamiento. Y por ende, demuéstrame por qué te salió 200 mil, por qué pagaste 200 mil. Pues, autoridad, es que me equivoqué y te declaré 200 mil pesos de IVA trasladado más. Está bien, perfecto. Dame tu papel de trabajo de cómo hiciste la declaración del mes de enero, la normal, la complementaria, proporcioname estados de cuenta, pero no puede, no nada más ahí, no para nada más ahí, puede irse a decirte, ¿sabes qué? Mándame toda la contabilidad del mes de enero. Voy a auditarte el impuesto al valor agregado del mes de enero. Obviamente, en el momento en que la autoridad te pida esa información tú tendrás un plazo no mayor de eh, 20 días hábiles para proporcionarle a la autoridad la información que, que te está pidiendo y que sea necesaria para que la autoridad pueda verificar que realmente esos 200 mil o esos 100 mil pesos de impuesto lo ha agregado, que declaraste que tenías como pago de lo indebido, puedes... Compensártelos contra el impuesto al valor agregado que tienes que pagar. Este procedimiento va a empezar con un requerimiento por parte de la autoridad en el que te va a dar 25 días perdón, en el que te va a dar 20 días hábiles hábiles para poder contestar, pero la autoridad, eh, aclaro, ya verifiqué el dato, 25 días hábiles tienes. Una vez presentada el aviso de compensación, la autoridad tiene 25 días hábiles para poder. Verificar o mandarte requerimiento. Si pasaron 25 días hábiles de que presentaste la declaración, estamos hablando de 5 semanas sin asuetos ¿Eh? Estamos a finales del mes de, no, de, de del año 2023. Yo quiero suponer que vas a presentar o vas a hacer una compensación contra la declaración del mes de noviembre del 2023. ¿Cuándo la vas a presentar? Probablemente tu declaración la presentes el 17 de diciembre del 2023. Salvador, empiezo a contar los días, los días este, inhábiles. a partir de cuándo? Si presentas tu declaración el día 17 de diciembre, tu declaración de noviembre, donde haces la compensación, pues tus días hábiles empezarán a contar hasta enero, porque ya salió publicada la octava modificación a la resolución miscelánea, en donde se establece que el periodo de vacaciones de la autoridad fiscal empieza el 18 de diciembre y por ende si, las, si el plazo de vacaciones generales de la autoridad empieza el 18 de diciembre, entonces no corre ni un solo día hábil en lo que resta de este año, si presentas la declaración el día 17 de diciembre, y los 25 días hábiles, es decir, las 5 semanas sin asuetos, empezarán a correr cuando la autoridad regrese de sus vacaciones de fin de año. Y en ese momento empieza el plazo que la autoridad tiene para decirte, quiero revisar o oh, me doy por satisfecho y, te auto y acepto la compensación sin chistar. Y en ese plazo, la autoridad te podrá mandar un requerimiento y tú tendrás un plazo de 20 días hábiles, cuatro semanas, eh, sin asuetos, para poder entregar la información que la autoridad te está pidiendo. Y después empiezan a correr plazos que pueden ser hasta de seis meses para que la autoridad revise si está de acuerdo con tu compensación. Y a lo mejor te dice, ¿qué crees? Querido contribuyente, yo digo que no tenías 200 mil pesos de, de, o no tenías 100 mil pesos de pago de lo indebido. Según mi revisión, no proceden 30 mil pesos de acreditamiento o me omitiste 10 mil pesos de IVA trasladado, no lo sé. Y en lugar de tener 100 mil pesos, nada más tienes 60. Y de esos 60 actualizados, pues tú te habías ya compensado. 103980. ¿Qué va a pasar con la diferencia? La diferencia es una compensación que no procedía y por ende, una compensación que no procedía, la autoridad te va a decir, "Págamela con actualización y recargos." ¿Sí? Por haberte compensado una cantidad que no correspondía, tu contribuyente tendrás que pagarme esa diferencia con actualización y además con recargos porque me la estás pagando de manera extemporánea. Obviamente si me bajan mi saldo a favor de 100 a 60, pues en lugar de ser 103,980, será el, el, lo que resulte de multiplicar 60 por 1.0398 en el supuesto que estoy poniendo, estoy inventando cifras y la diferencia que omití de pago, esa diferencia tendré que pagarla con actualización. Y con recargos. Vamos a regalar dos suscripciones a la revista de consultorio fiscal, eh, aquellas personas, aquellas dos personas que nos llamen y nos contesten correctamente eh, cuáles son las formas que tiene un contribuyente para el pago del impuesto al valor agregado. Si ¿Sí? es el pago y la otra, cuál es la forma. Que tienen contribuyente para el pago o el entero de sus obligaciones fiscales en materia de impuesto al valor agregado. Eh, por ende, ya que tenemos la pregunta y que esperemos que nos llamen por lo menos dos personas y nos los contesten correctamente, vale la pena comentar que la autoridad tiene, como ya comentamos, un plazo hasta de seis meses para poder revisar contado a partir de la fecha en que te notifique el, la solicitud de aclaración. Y entonces sí te pediría que si tú vas a utilizar este mecanismo para cumplir con tus obligaciones fiscales en materia de impuesto al valor agregado, te cerciores que el pago de lo indebido ese impuesto al valor agregado que quieres utilizar para el pago de tus obligaciones en materia de impuesto al valor agregado esté prácticamente a prueba de fuego. ¿Qué significa esto? Que ese impuesto al valor agregado sepas que está perfectamente declarado, que no estás omitiendo ni un solo centavo del impuesto al valor agregado que hayas trasladado a terceros. Y que el impuesto al valor agregado que tú pagaste a terceros cumpla con todos los requisitos para poderte acreditar ese impuesto al valor agregado. En este punto yo quisiera comentar dos cosas, tres cosas importantísimas. Primero, hay que recordar que no solamente estás obligado a cumplir con los requisitos de las deducciones para poderte acreditar el IVA sino que además de los requisitos de las deducciones, tienes que cumplir con algo que se llama materialidad o bien, hablemos de razón de negocios. La autoridad, a la hora que revise el impuesto al valor agregado que tú te estás acreditando, va a verificar que esté soportado en documentos que reúnan requisitos fiscales, que haya sido efectivamente pagado y que cumpla con los requisitos de las deducciones que tenga razón de negocios. Pero además, y es el tercer punto que yo quisiera comentar, que para mí es el más importante, el IVA retenido. El IVA retenido no es acreditable sino hasta el mes en que lo pagas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo este mes te pagué a ti una factura con IVA menos retención, me puedo acreditar solamente la diferencia que yo te pagué. Y la retención que te hago me la voy a poder acreditar en la declaración del mes siguiente porque primero tengo que pagarle al fisco esa retención y después me lo tengo que acreditar. Todos estos requisitos tienen que estar perfectamente soportados, tienen que estar debidamente registrados en tu contabilidad, que la contabilidad esté hecha con base en lo que dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y lo que dice el reglamento del Código Fiscal de la Federación en su artículo. 33. Por favor, revisa eso y revisa la regla 2815 de la resolución miscelánea, es decir, que cumpla con normas de información financiera. Bien, desgraciadamente el tiempo se me acabó. Eh, el tiempo voló, siempre en estos programas cuando uno se divierte, el tiempo pasa rapidísimo. Y no me queda más que agradecerles su atención y los invito a que nos sintonicen la próxima semana con Panorama Económico 2024. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.